Arrestado un segundo sospechoso en relación con el ataque terrorista del viernes en Estocolmo. La Fiscalía Sueca ha informado en un comunicado de esta segunda detención, de la que no se conocen más detalles. Hasta el momento solo había una persona detenida, un uzbeco de 39 años, sobre el que pesaba una orden de expulsión de Suecia desde el pasado mes de febrero. Además, había mostrado en las redes sociales simpatía con el autodenominado Estado Islámico. El sospechoso pidió asilo en Suecia en 2014, tal y como confirmaba este alto mando policial, que explica que se le negó el año pasado. Por eso se le buscaba, aunque no estaba bajo custodia de la Oficina de Migración. Los cuatro fallecidos en el ataque del viernes son dos ciudadanos suecos, un británico y un belga. De los 15 heridos, 10 personas permanecen hospitalizadas, varias de ellas muy graves. La policía sueca mantiene un dispositivo reforzado en lugares de todo el país donde puede haber alta concentración de gente.